Ahí está. ¿Qué cosa es? ¡Papito, papá, qué grato! Quiero ya. Quiero ya, papá. ¡Ay! Gracias, invento de clase caballo, papu. Ya le dejamos, papu. ¡Qué clase lleno ya, papu! ¡Mira eso! ¡Ay, ay! ¡La costa! ¡Qué clase caballo! ¡Mira eso, dime! ¡Ey! ¡Que la cosita la coseta! ¡Dentro, pues! ¡Que la coseta! ¡Lo veo, dime el secretario, jefe! ¡Viste, dime! ¡Se metió! A buscar la columna, y esto mejor de ingresa, a ver. Y el anzuelo ingresó. Pero tú debes meterle. ¿Cómo estás, papá? Ahora, bro, estamos acá en el de Río Juca, amigo mío. ¿Dónde está el cabaroncito, papá? ¡Anzuelo! Dale, que salta, salta, mira eso, cabrón, mira el tamaño de eso, güey. Están especiales, amigo mío, están especiales, mira eso. Raúl, Raúl, para el pueblo mío, mira, esos camarones están para comer, amigo mío, para comer están los camarones esos. Bien bueno, estamos llevando esto para allá, para Spanish Harbor. Recuérdate acá en el Río Hooker, abren los sábados y los domingos, 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche a la compra de tu producto acá en el Río Hooker. El hielo es gratis, como estás escuchando, amigo mío, así mismo, amigo mío. Estamos acá en Doria, mira eso, cabrón, mira estos camarones especiales, eso sale lo que sea, hasta suegra sale del agua con eso. Mire qué clase de camarones, hielo ya, ya, chaval. Eso sabe, candela o grouper, lo que sea, los snappers, mira eso. Candela, candela y pica pica. Así que nada, amigo mío, estamos yendo camino con los callos, así que nos están esperando por ahí. Mira eso, qué clase, caballo, mira eso, el cuerpo de eso. Están esperando a un camino para los callos, vamos a ver cómo sale. Así que nada, como siempre, si Dios quiere y usted no sea de suerte, agarremos pescadito pescado y acá del Río Juca. 5 de la mañana, mira eso, qué clase, camarón, papito, papote. Dale, Raúl, Raúl, dale, fue, no me digas que no te dije. Recuerda, amigo mío, detallito, detallito, el hielo es gratis, siempre, cuando sabes, cuando la máquina es, mira aquí, mira eso cómo está, mira cómo está eso, llenito de hielote, amigo mío, cuando se acaba esta, te dan de la otra, yo lo necesito son dos bolsitas nada más, como están llevando para allá, que me están esperando, amigo mío, así que dale, vamos a ver cómo va la aventura, cómo va la travesía, amigo mío, con los pececitos, pecesotes. Vamos, mira, ahí está, esta sí cubera. Oh, ya lo ya. No, la rubia, esta sí está legal. ¿Y pasó ahí? ¡Vamos, mírala! Gracias, Ravi Rubia, papo. Pasó, papito, papote. Eso, coño, ya lo ya, papá. Lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando, papito, estos papote. Están un ronco. Ronquito, roncote. Ahí está. ¿Esto qué cosa es? Papito, papá, qué graso. No, amigo. ¿Viste eso? Eso ha sido una iguagua. Eso ha sido una iguagua. No, se llevó todo. Se llevó todo. No le va, ¿por quién llorar? Y pues, ahora sí lo pegué. Capitán Gilberto. Capitán Gilberto, quita eso, Gilberto. Voy, voy.
estamos, mío mío, vamos. Hemos pegado, al fin lo hemos pegado. Está bueno. Pero qué cosa es, papo. Tiburón. ¿Camarón? ¿Igual entonces? El papá. ¿Se comió adelante? Nah, está por los dos lados. Parte que no puedo pagar, si no, estamos embarcados. Ahí viene ya. En caballero, darle virar la cabeza para no coja palanca. Está bueno, lo que está bueno. Ah, sabes que van a tener que recuerdas varas. Esperemos que no coja pagar, si no estamos embarcados. Ah, pues está bueno, le tiene un camarón de los X. ¿No está eso, papo? ¡Ah, picó! Picó, compadre. Vamos a ver qué fue. Pero lo que metió fue con quito, con dulce guayaba. Picó. Picó, amigo mío, picó. El segundo. Tíralo. Vamos, estoy pegado también aquí. Ahí. Divertido, es increíble. Yo buscando. Este muchacho ya ha pegado dos hielos, ya no es el mismo caballero, otro más. Raúl, ahí es Hipa en acción. Candela y mi capita, amigo mío, mira, relito de un plomada de una onza aproximadamente. Reinaldo Líe, 30, 40 libras, ahí lo estamos mostrando. Entonces, nada, estamos aquí probando, amigo mío, probando. Haciendo marabar aquí. Haciendo marabar aquí en el bote. Tienen clase de camarones, plomada de una onza, lo tengo montado ahí. Estamos tirando, además han salido dos piezas buenas. Al final han terminado picándome por las ahí al fondo. Bien bueno, mira, plomada de una onza, Renal Líe 3-4 pies, un camarón que estamos tirando del río Juque, son una locura. Y estamos pegados aquí a la columna esta, y esto lo tengo tirado aquí, Spinfish. Tengo unos Spinfish tirados por ahí, pero los Spinfish no han tocado. Todo ha sido con camarón, amigo mío, con camarón es la cosa. Vamos, pon el chon, yo creo que ahora sí. Vamos, ahora sí, Gilberto, ven. Ahí lo cogí, amigo mío. Los hielos ya están comiendo con los camarones ahora aquí, amigo mío. ¿Qué es esto? Ahí está. Ah, ya. Ahí, pero creo que estamos atrasados ahí. Yo. Sí, estoy viendo. Vamos a ver. Beto, lo voy a perder, bro. Sienta eso. Dejamos, papo, dejamos. Dios, la pelota está abajo, Gilberto. Está aquí, papo. Tira tú, Gilberto. Bueno, vale. Mira eso, papá, qué clase de hielo ya que hemos cogido. Dale. Gilberto, mira, saca esto. Vaya. Qué clase de hielo ya, Raúl, para ponerme medio aquí. Vamos, que esto está violentico, violentote. Vamos. Doblete, caballero. Ah, caramba. Está metido abajo. Voy, quédate. Va aquí, Jimmy. No, va a quitar. Esto va atrás, viejo.
Bueno, ya. Mira, recoge toda la pita de barra esta que tienes, tira, que tienes con esto, no está picando. Ya, está fácil. Ya. Ya lo ya. Ya lo ya, papi. Ey, ¿para dónde vas ahí? Ey. Esa es la cosa. La cosita, la cosota. Está rojo, papito, papote. Está rojo. Se acabó la magia. Y empezó el misterio. Está rojo, hielo ya, pavo. Está rojo. Aquí tenemos, esta es la... A ver qué cosa. Esta es la plasma. Ahí tenemos un carrete final. Estamos el capitán. Gilbertico, Gilbertote, con camaroncito, camaronzote. No come con fish. Está rojo. Los técnicos, amigos míos, están sobre pesca, no fallan. Los hielos ya vinimos a buscarlo y los hemos encontrado. ¡Rau, rau! Para después no me digas, no te dije, candela y pica, pica. Tenemos a Jipe pegado. Y esto enredadora. Esto es así, papito, papote, la atravesía, la parte que nadie te cuenta. Esta es la parte que nadie te cuenta. Otra bala aquí enredada, no dan ganas ahí. Fica. Gacho, Jipe. Está chiquito. Cayendo agua, papá. Mira, ahora no pude lanzarlo. Ahí me comió. Miren qué bonito. Hay que retornarlo al agua. Miren qué belleza. Va para el agua, amigo mío, para el agua. Hemos pegado. Hielo ya. Ahí estamos. Ahí va. Ahí vamos. Está chiquito, pero va para la colección, amigo mío. Para la colección. Hemos pegado aquí. Está bueno. Buen hielo ya. Tengo freno, ¿verdad? No, tranquilo. Buen hielo ya. ¡Tenemos Jipe pegado! ¿Cómo? No. Esto es un grupo. Esto es un grupo. Esto es un grupo, papo. Esto es un grupo. Se metió en la cueva. Es un grupo, papá. Es un grupo. Me comió, fíjate que me comió aquí, vino hasta la cueva. Un cuevado por un cuevado. Y ahí está, mira, ahí está. Y lo gané, me lo gané. Y me lo gané. No, un palco parece. Clase yo lo ya, papá. Eso. ¿Qué clase de hielo ya, amigos míos? ¿Qué clase de hielo ya? Y lo gané. Gracias, Gilberto. ¿Qué clase de caballo, papu? ¿Qué me dejamos, papu? ¿Qué clase de hielo ya, papu? ¡Mira eso! ¡Ay, ay! ¡Se la cosa! ¡Qué clase de caballo! ¡Mira eso, Gilberto! ¡Ey! ¡La cosita, la cosota! ¡Thank you, my friend! ¡Esta es la cosa! ¡Lo hemos dejado aquí con el secretario, jefe! ¿Viste, Gilberto? ¡Se metió! A buscar la columna, mira eso, mejor reinar el caballo. Y el anzuelo enderezó. Pero tuve que meterle cañona, porque si no, no sale. Mira eso. Me enderezó el anzuelo, candela y pica, pica. Raúl. Estamos acá en Bahía Honda. Esperemos que haya quedado limpiecito la cámara. Ha estado bajo lluvia. Estamos acá con el gran capitán Hitbe. Estamos acá de nuevo. Hemos vuelto a las andanzas de Bahía Honda. Sí, amigo mío. Hemos vuelto a los nuevos episodios. ¿Qué estamos usando? Estamos usando para buscar qué cosa. Especies como esta. Como estos pequeños yellow jack. Para buscar estos pequeños yellow jack. Para estos pequeños yellow jack. Estamos buscando, utilizando qué cosa, amigo mío. Estamos utilizando en este caso un finol. Pero tengo por acá un pen. 6500 CS. También tengo un pen 7500 CS por acá, con una bala BPR de la Star Road. Acá tengo una plasma de la Star Road. Y que estamos utilizando, amigo mío,
Estamos utilizando plomada de 2 onzas aproximadamente, 1 o 2 onzas. Reinal Olie de 2 a 3 pies, amigo mío. Y estamos montando calamar, el camarón por la cola. Bien buenos están estos camarones. Son del río Júcar, amigo mío. Como bueno, estamos moviendo porque el barco está, que es una locura, amigo mío. Entonces ahí estamos, esto es lo que estamos tirando. Con esto lo estamos agarrando y estamos buscando la orilla de esos pies, lo estamos pegando. Y el gran Gilberto está removiendo acá el chon de 22 libras del río Júcar. Esto ha sido una locura, ese chon es fenomenal, amigo mío. Entonces, es todo un suceso el chon acá tirando y este motor pescadito engobadito, engobadote. Entonces, ya, estamos por ahí. Vamos a hacer el tiro, lo que te digo, amigo mío, buscarlo. Estas varas son una delicia, una panacea, amiguitos míos. Entonces, acomodamos, pegado al par, es donde estaba saliendo las grandes piezas. Tuve que cambiar de vara, tuve que cambiar de nylon porque los pececitos aquí están cariñosos, se están metiendo bajo las columnas. Y ya hemos perdido ya más de 3 o 4. Buenos tiburones también que no han salido aquí, que no han picado todos los hielos ya que han salido. Ha sido esto candela y pica pica, así que nada, ya tengo el principio de cómo tirarlo. Ahora esperar que salga el pececito, pecesote. Si Dios permite y Dios mediante, vamos a agarrar pescadito, pescadote. Y aquí se levanta. Dale, Jimbe. Jimbe, pegadito, pegadote. Un calamar. ¿Tiburón? No creo. Un hielo ya, sí. Esto de cosa, vamos. Mira la onda, mira la onda. Pero no quiero que usarte a ti, vamos. ¿No? Está. Tiburón, no. Nada, vamos, espérate. Venga, esto lo dice que no, vamos. Oye, la mala palabra, estamos en vivo. No, pero tú no avisas. Mira, esto, vamos a quitar esto ahí. Esto qué cosa es. Entonces estamos atrás, los bichos ahí. De verdad. Una locura, mío, mío. Hasta ahora no lo aprieta. Se están atrás, Jimbe. Corre para aquel lado. Aquí ah, sí, vi algo ahí. No son chopas. No son chopas. No, 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 lo vi de chopas. Son chopas, Jimbe. Son chopas de 2 pies. Ah, bueno, pues hay chopas lo que hay. No me dejas sin nada. ¿Qué cosa, Jimbe? ¿Tiburón parece? No, sea, bro, está hablando, ¿no? ¡Hala! ¿Qué cosa es? Un tiburón parece. Con todo soltó. ¿Picó? Rubia, creo. Sí, 100%. ¡Esto está aquí, pues! 100%. Hielo, hielo, telo, rabirrubia, amigo mío, tiene que tener 12 pulgadas. Vamos a ver. Vamos, secretaria. Ahí, secretaria. No, secretario. No, mira, el 12 aquí donde es Gilberto. ¿Ese? Está pasado. ¿Seguro? Pongo la línea y para poder ver yo aquí, quita la mano ahora. Perfecto. Bueno, caballero, está legal, va legalcito, legalzote. ¿A dónde va? ¿Para aquí, para acá? Para donde quieras. Bueno, ese era la cosa. Vaya que tiburón, ¿eh? Y viene para acá. Viene, ¿viste? ¡No! ¿Qué coño es esto, bro? ¿Esto qué cosa es? Ronquito roncote.
para el agua, mi huyo. Estamos acá. Ronco, mira. Raúl, Raúl, ¿para qué pero me digas que clase de ronco, papito, papote? ¿No te picó o no? ¿Eh? ¿Hola? ¿Camarón? ¿Picó? Tiburoncito, tiburonzote. Esto está violentito, violentote. No, ya lo ya. Yo lo llamo ahí, está. Y la pelota ahí completo. No, qué clase llegó ya, y la pelota ahí. Otro más que se va. ¡Oh, mira, santo! ¿Qué cosa es esto? Han ido como 15 ya. No, pero está ahí la pelota, si lo vi. Sí. Hace falta un 100 libras, porque un 50 no alcanza la pelota. Va, pues creo que va a tener que ir a buscar carnaval. Mira eso, bro. ¿Esto qué cosa es, papu? Mira eso. Te pones así, ya. Te buscas carne, también buscas chombo, ¿eh? No, vamos para allá, buscar todo. ¿Qué vamos a coger ahí? Ahí ya. Sí, bien. Y la pelota está completa. ¿Cómo? Mira ahí. Ah, igual. No, échalo más para acá. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Aquí lo podrías que ponerlo por el lado, ¿no? Bueno, espérate, vamos. Y es al revés, tú para atrás y yo para adelante. Creo. Y con un camarón. De las clases que tú me has dado. Eso es lo que está comiendo con camarón. De las clases que tú me has dado. Dale. Tú has dicho que es tú atrás y yo adelante. Iguaguita, iguaguata. Y te eso, papito, papote, con camarón, amigo mío. Y por la bambita. Esa es la cosita, la cosota. Vamos. Ve, quítame el camarón ese ahí. ¿Cómo? Quítame el camarón. Iguaguata. No pegado, caballero. Dao, Raúl, para después no me llamo a ti. Este, me la, me, ahí está, ahí está. ¿Tú te recoges? Todavía. Está abajo. Iguaguita, iguaguata, con el vestido y inventate. Iguaguita, iguaguata. Rau, rau, espera, me llevo, te dije. Si a caballero, que los pinfinos funcionan. Y si acaba esto, no puede ser. No puede ser. Aquí estamos con la estarro, papito, papate. Mira la pipia. Mira cómo se mueve eso, papo. Oye, este candela, mira cómo está. El pensito pensote. ¿Te fuiste a recoger? Recorre, recorre, que tiene un camarón y eso es. Hibbe, quita y ponta la de Fasco. Están comiendo con el pipich. Esa es la pelota dando vuelta aquí. ¡Música, música, música! Mira cómo está eso, papo, mira cómo está eso. Recoger el camarón. Vamos, ven para atrás. ¡Ay, chico! ¡Pepe, pepe!
en Cuba. La gente mide Cuba si viera esto. Ahí está de nuevo, un sentido, mira ahí va. Mira ahí. ¿Qué cosa fue eso? Ay, chicos, creo que un tiburón está dando. ¡Mira el tiburón, mira el tiburón! ¡Ay, ay, picó! ¿Y de eso, papu? ¡Papito, papote! ¡Locurita, locurota! ¿Pinfish o camarón? Es el ya entonces. Y tengo el hippie pegado. Esto está una locura aquí, papu. ¿Qué más? ¿Te pone la cefalgo? ¡Paquito, papá! ¡Dale! ¡Paquito, papá! ¡Que la cosita la cosota! ¡Paquito! ¡Y nos vamos para el agua, Paquito! ¡Esa es la cosita la cosota! ¡Eres completo, bro! ¿Qué tiene? Ah, le falta, le falta. ¿Lo picaron o no? No, le falta, le falta. ¡Eres un cabrón! ¿Me operan a picar de nuevo, bro? Bueno, un paco. ¿Tiene esa actuación? Déjame usarlo otra vez, espera, déjame usarlo otra vez. Míralo, míralo. 17, amigo mío, míralo. Vamos a revisar, pero sí, amigo mío, eso no, no estira, no estira. 17, para agua, amigo mío, para agua. ¿Esto no fue? ¿Qué cosa es? ¿Qué fue eso, bro? Y lo vi pejeando. La jiguagua a veces subió arriba. Amiguitos míos, ahí verás que está un poquito empañadito, empañadote. Ahora sí, entonces, a ver si me veo bien. Sí, estamos bien acá, estamos acá en. ¿Cómo se llama este lugar, secretario? Es un lugar lejano de La Mancha, cuyo nombre quiero contarme. Bueno, aquí estamos, estamos haciendo otra pesca, ya que hemos estado buscando, como vieron, nos fue bastante bien con los Yellow Jack y sacamos Jack Robert, los tiburones. Nos dieron tremenda leña, pero bueno, pues, gracias a Dios, nos está yendo bastante bien. Entonces ahora queremos hacer con el secretario, capitán y jefe, Gilbertico Gilbertote, queremos estar ahora haciendo una pesca de cubereta, porque hay mucha corriente, está la cosa regular tres cuartos. Si la... Big Pain, Key Resort. Big Pain, Resort, mira qué bonito está esto, amigo mío. Este es el lugar de retiro de Gilberto, así que entre unos años lo van a ir viviendo aquí. Entonces tendré que venir para acá, ahí me pesquería con él. Entonces la cosa, amiguitos míos, vamos a estar pescando ahora, esto se llama el, ¿cómo se llama este? El Spanish Harbor. Estaremos ahí tirándole ahora bajo el puente por la corriente, está en candela. Para afuera, si el aire hubiera bajado, pues hemos sacado tremendos animales. Todavía me quedan pinfish, me quedan camarones vivos. Hemos buscado camarones frisados. Compramos chon, compramos más chon y más calamar. Entonces vamos a estar ahí con camarón y calamar. Podemos sacar paquitos y sacar cositas, vamos a ver qué podemos sacar bajo el puente, que se nos puede pegar. Así que vamos a ver cómo nos va la cosita. Así que dale, seguimos en la travesía, amigos míos, que esto está violentico, violentote. Esto es segundo spot. Hemos estado ahí en Bahía Honda, hemos hecho maravilla y ahora estamos buscando acá porque la corriente nos tiene loco. Dale, rau, rau, deja la cháchara y dale, vamos para allá, vamos para la acción, amigo mío. ¿Ya lo ya? No, ¿qué es esto, eh? ¡Cojones! ¡La secuera! Se cancela la... Estabas en la... Creo que en la ecuación, ¿verdad? Ya estaba escuchando la... ¿Tú estabas ahí, no? ¡Mira eso, mano! ¡Qué clase cubereta, papu! ¡Qué buena está! ¡Dale, pica, pica! ¡Mira eso ahí, papu! ¡Eso te ha pasado!
Mira eso, qué bueno está. No, te tiene 12. 12 pulgadas. No, papá. Casi 13, 13 pulgadas. No, tiene 13 y un cuarto. Coño, dale, dale, se va, Raúl, Raúl. Vamos. Ahí estamos con el capitán, el jefe. Vamos, probando, mira, que tenemos plomada de 2 onzas, un reinado líder de unas 40 libras, un anzuelo circular número 1, número 3. Estamos pensando un pedazo de calamar. Es lo que tenemos aquí. No íbamos a pescar para otro puente, pero creo, amigo mío, que nos quedamos aquí. Dale, que esto está violento. Está buena, ¿no? Bueno, está buenísimo. ¡Cogollo! ¡Papito, papote! ¡Oye, míralo! Y clase, caballo. O sea, ahí estamos, ahí, mira, estamos con crappy y lo tiene. Vamos, mira, que te pega también yo parece por aquí. ¡Vamos! ¡Mira estos jibes, qué buenos están! ¡Mira estos papos! ¡Mira jibes! Un ronquito. Bueno, mi amigo, pero estamos pasando la super genial, la estamos pasando acá. Seguimos, seguimos. Ronquito, roncó. Estamos que nos fallamos, amigo mío, nos fallamos. Ronquito, roncó. Esto sí está bueno. La rubia. Y era buena. Y de la buena. ¡Rorro! Vamos, legalita, legalota. Ay, no me diré esto, que se me fue el nylon por aquí. ¿No? Que vaya. Alberto, mira para acá. 12 y media. Estamos bien, 12. A la casa, amigo mío. Para la casa. Amiguito mío, esta es la parte que nadie te cuenta. Bueno, hemos tenido una proeza. Perdón en el aire, puede ser que estén molestando. Voy a limpiar acá. Ahí creo que está mejor. Esto ha sido toda una proeza hoy. El aire, la corriente por un lado, el aire en contra, para que me dé manera de salir tiburones. Pero por cantidades industriales, estamos acá con el capitán Gilberto. Ahora estamos aquí haciendo, comiendo alguito al gote. Entonces, estuvimos en Bahía Honda, estuvimos haciendo varias cosas, pero el aire está insoportable. La corriente por un lado, el aire para otro. Si tuviera en ese sentido, tú eras más favorable, nos pudieras apotalar y pudimos pescar más cómodo. Pero está en contra uno para otro, le mete el agua al bote, para que te cuento, fuimos a buscar carnada. Pero bueno. La experiencia es una experiencia genial, le hemos pasado súper, súper bien. Al final del día hemos capturado varios jackrapeos, chihuahua, hemos agarrado de todo un poquito. Entonces ha sido toda una experiencia súper, súper, súper buena. Mira todavía todos los camarones que estuvimos buscando, más camarones estuvimos buscando para ver si terminamos la jornada de pesca. Espérate por acá, ahí sí, esto no se va por acá, mire por ahí. Ahí sí logran ver los pececitos, los pecesotes que tenemos por ahí. Miren cómo está eso, lleno de pececitos, lleno de pecesotes. Tenemos jack crabbell, cubereta, yellow jack. Bueno, tenemos de todo un poco, amigo mío, por acá. Este, en ese cooler, tenemos un poco por ahí. Y el secretario, ya se los honores un momentico ahí. Aquí también, ¿ves? Tenemos esto lleno. Como estamos, gracias a Dios, los coolers salieron de pescado. El gran Gilberto sabe todos los huequitos, los huecotes, así que estuvimos buscando, haciendo diferentes técnicas. Traté de enseñarles los arreglos, fueron bien comunes, nada muy complicado. Plomo, ¿ves? Plomo de 2 onzas, es lo que teníamos montado. Plomo de 2 onzas, como están viendo ahí. Plomo de 2 onzas, Reinaldo Lee de 40 a 50 libras. Anzuelo circular número 2, número 3, fue lo que estoy usando, mira lo que tengo por acá. Estamos usando la, tengo esto una PEN SS, con carrete 6000 SS. Esto es un PEN SS también, 7500. Con una vara, esta es una BPR, es la que tengo montada, y la otra que tengo montada es una plasma con un carrete finol. Otra es esto, es PEN lo que tengo por acá, y esto es la Big Water con el Apple Reel, que al final no necesité, perdón si el aire lo puede estar molestando un poquito. La ventolera está violentica, violentota, y de verdad que la hemos pasado súper bien. Compramos más carnada y si puede salir más cosas, que sé yo, pero la corriente sigue poniéndose pesado, sigue poniéndose el aire pesado. No ha disminuido, sigue apretando. Por allá, como están viendo, la gente está buscando satina. Como están buscando en el bajo aquí, están buscando la satina. Así que Raúl, vamos, si Dios quiera, si apretar el aire, nos quedamos hasta por la noche. Pero desgraciadamente
se ha puesto la violenta, la cosa está violentica, violentota. Así que nada, si te ha gustado el video, dale like, comparte las redes sociales y seguiré subiendo tips, recomendaciones y videos como esto con el gran capitán Gilbertico, que volvimos a las andadas, como dice por ahí de un amigo que estuve escuchando. Estos son los amigos Cactus, que de vete 6 meses, 1 año, nunca los veis. Cuando vuelve de nuevo, siguen estando ahí con la misma sonrisa, el mismo carisma de siempre. Entonces, nada, amigos míos, nos vemos en la próxima aventura. Espero que les haya gustado. Tratamos de hacer maravillas de Florida. Hemos inventado la de la A a la Z y la Z hasta la A para poder coger pescado. Hemos pasado una mil y una peripecia, hemos pasado acá hoy para poder sacar el videito, porque esto ha sido todo una locura, todo un suceso, amigo mío. Así que dale, se les quiere un montón. Saludito, saludito. Papito, papote, si no es por este señor que nos ha ayudado, caballero, esto no sale del agua. Miren la cantidad de a esto para hacer, para vender acá en la de Mariana. Mira la manera de hierba. Mira cómo hay hierba ahí. Si no, no, this is the only way. Si you can home, you can do it. So, miren la cantidad de hierba que tiene eso, papito, papote. Si no es por esto, amigo, no podía salir. Lo que hizo fue que le enganchó la cadena del bote. Se la puso por acá por el carro y a él se pudo jalar los. Gracias al amigo, ¿verdad? Que sí, no tengo cómo agradecerle. Ahí siempre hay gente, ¿sabes? Un buen samaritano que siempre está ahí. Raúl, la cosa que nadie te cuenta.